Hoy os voy a hablar de los gorros y las gorras de playa, que son ideales para protegernos de este sol que ya empieza a salir. Primero de todo, ¿para qué sirven los gorros y las gorras de playa o de piscina? Pues sirven para que el peque esté protegido del sol, pero protegido del sol a nivel térmico, es decir, que no cojan insolaciones, pero también protegidos del sol a nivel de rayos solares en la cara. Ya os enseñé en otro reel la importancia de las barreras físicas y lo geniales que son que utilicemos textil como camisetas, chalecos o gorros con protección ultravioleta, porque tienen la ventaja de que no hay que ir reponiendo a nivel crema, como hacemos con la crema, y también la protección es instantánea al momento. Esto es el modelo gorro, que es reversible. Por una parte encontramos los estampados igual que los chalecos, ya sea el modelo ballenas, el modelo flamencos, el lunares mostaza o el lunares verde. Y por la otra parte es el mismo color, el liso. Así que si tenéis otro tipo de chalecos y os cuadra en el color, es genial. Tenéis varias tallas disponibles en función del contorno y luego también tenéis esta parte de goma para que se lo puedan sacar con facilidad y no se les escape. Aquí os enseño los tejidos, veis el flamenco, el mostaza lunares y el mostaza verde, que se pueden mojar sobre todo y son de secado rápido. Y luego encontramos los formatos gorra, que ya vienen con visera, con una protección para la parte de la nuca y son en colores lisos. Las encuentras en verde, en azul, en rosa y en color amarillo mostaza. El tejido es súper, súper suave y agradable y muy fácil de secar.